Bienvenidos a otro video, ¿qué tal están? Espero que estén bastante bien. El día de hoy, como pueden ver, les traigo el equipo que les había comentado ayer, si no me equivoco, donde traemos a este Melmeltan, a Mew, es, bueno, Melmeltan Choice Bandit, obviamente. Mew traemos una variante de Double Dance, creo que así se suele llamar. Clefable, defensivo especial, Mandibuzz, Defogger, igual con bastante defensa especial, por cierto. Dragapult, Choice Specs. Y Ferrothorn, el defensivo físico, full una locura. Una locura, amigos. Así que vamos a ver qué tal nos va. Un equipo peculiar. Y por peculiar digo, está raro, ¿no? Si nadie lo va a decir, yo lo voy a decir. Está raro. A ver, teoría. En teoría. Ok, no está nada mal. Creo que tengo Moonblast bastante libre. Demasiado libre, diría yo. Creo que, de hecho, Moonblast es. Es muy bueno aquí. What the fuck? Chupao. ¿En serio? A ver, si yo me duermo. Bueno, ahora ya no cuenta porque ya no va a haber nadie adelante. O sea, si hubiera cambiado hubiera estado bastante guapo, la verdad. Porque pues al poco que hubiera cambiado, en teoría yo también lo hacía dormir. Aunque él no hubiera dormido, ¿no? Creo que sí, funciona así. Creo que sí funciona así. Ya, claramente Ferrothorn era mejor opción aquí. ¿Saben? Los pokés de fuego en teoría no me agradan bastante con este equipo. Ni voy a preguntar, ¿saben? O sea, literal. No voy a preguntar. Tiene ataques de lucha, ¿no? O sea, debería tener ataques de lucha. Bueno, el knockoff, adiós a los restos. Bastante triste, la verdad, pero. No me desagrada del todo. Entonces yo también voy a corresponderle con un knockoff. Es un Scyther. En teoría, Scyther siempre tiene que traer. Focus Sash, adiós. Ok. En teoría, Scyther siempre tendría que traer. El Eviolite, ¿no? En teoría. Creo que Mandibuzz es una buena opción. Digo, tengo bastante defensa especial, como les había dicho. Ya, esto está muy bueno. Choice Bandit, ¿saben? La Mao. Era Choice Bandit, ¿saben? Qué loco. Ya, este equipo ya es totalmente diferente, ¿saben? Este equipo ya sí está meta. Este equipo sí es. Sí, sí está bueno. Creo que voy a comenzar con Dragapult, porque la verdad tampoco es como que sienta que tengo otro lead realmente. O sea, menos contra este equipo. Por ejemplo, Magnezone, no sé, la verdad. O podría comenzar con Ferrothorn, ¿saben? Así, plan. Me la pela todo. Nah, creo que Dragapult está, puede estar bueno. Creo que Dragapult puede estar bastante bueno. No sé por qué mi rival pasó a traer ese equipo. A ver, en teoría.
¿Saben qué? Fuera broma, fuera memes. Podemos hacer maravillas conmigo. Fuera broma, fuera todo memes. Podemos hacer maravillas conmigo. Okay. Ah, oh, es demasiado daño. Nah. Seguimos con lo mismo. Es demasiado daño, ¿saben? O sea, de verdad es demasiado daño. Ay, estuve pensándolo de verdad, ¿saben? De verdad, pasó por mi cabeza en ese bellísimo instante. Bien, con Weavile fuera, me siento, la verdad, demasiado cómodo. Muchísimo daño. Gracias por no envenenarte, por si acaso. ¿Qué les digo? Mi rival, literalmente. Esto podía haber sido. No, sí, GG, tal vez. Sí, GG, tal vez. Porque ahorita no tenía cambio. Cabe recalcar y destacar que en los siguientes turnos ya literal no tenía cambios. O sea, cada poke que él estuviese cambiando, 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 era poke que iba a caer debilitado. O si no caía debilitado, por ejemplo, si aquí cambiaba a Magneson y yo tiraba de psíquico. Literal, le quitaba una buena porción de vida y después tenía que estar haciendo cambios donde pokés que ya no recuperaban vida. Entonces, como yo tenía todavía todo mi equipo full, ok, na nada mal, ¿eh? No está de verdad nada mal. Es utilizarla en el momento clave, preciso e idóneo, pero no está nada mal, ¿sabes? No me agrada. Dragapult, supongo. Es muy triste. Esto es de verdad muy triste. ¿Y si lo intentamos otra vez? Nah, es que no va a ser nada fácil, menos contra un fucking Bisharp, ¿saben? De verdad, no va a ser nada sencillo, menos contra un fucking Bisharp. Ok, no está realmente nada mal. Bien hecho. Buena predicción. Ya todos sabemos lo que se avecina a la vuelta de la esquina. ¿Y si no lo tira? O sea, me refiero a, ¿y si no lo tira? Ya, saben, era confiar demasiado, ¿saben? Era literal confiar demasiado. Fuck. O sea, pude haber tirado ataque de tipo lucha. ¡Oh my god! El daño de esta porquería no es normal. O sea, es mi poke, pero. Dios, no es normal en lo más mínimo el daño que tengo, ¿eh? Con este poke. O sea, de verdad, no es normal. Adiós al restos. Tóxico. Okay.
Creo que puedo tirar de double y no me importa si cambia o no cambia o a lo que cambie. O si se queda inclusive. Bueno, ya sí me importa sin el, en el Choice Bandit, ¿saben? O sea, sin el Choice Bandit sí que era ya bastante relevante. Miren, ya no puede cambiar. Porque están las trampas rocas, ¿saben? Así que, pues bueno, o sea, literalmente ya da igual. El único problema que yo tengo aquí creo que la única play decente que yo tengo aquí va a ser ida y vuelta. O sea, si tiro knock off, literal estoy troleando de una forma espectacular. No, creo que no soy más rápido. ¿O sí? O sea, en teoría creo que no. Pero creo que puede que sí. A ver, ¿cuánta velocidad tiene? 2.84. Por 1.5. 2.46. No soy más rápido. No soy más rápido, lamentablemente. Creo que esto es GG. Lamentablemente. Lamentablemente creo que esto es GG porque me quita que 57. ¿Saben? Por favor, predice que me voy a proteger. Let's go, bien. Continuamos todavía, no estamos del todo fuera. La verdad es muy poco daño. No me la contés. En teoría creo que esto es GG, ¿saben? En teoría creo que esto es GG. O igual y no, ¿eh? ¿Cuánto quitamos previamente? Nah, esto es GG 100%. Miren, lo único bueno de todo esto es que ya no tiene el campo. Nah, ya es GG. Me debilita de uno solo. Ya es GG. ¿Había alguna otra play? En teoría. Creo que no, ¿saben? O sea, creo que la única cuestión. No, o sea, por ejemplo, con Dragonite. No podía hacer absolutamente nada más. O sea, Dragonite, si de hecho cambiaba mi Ferrothorn y dejaba que hiciese el daño y lo recibiese, no lo debilitaba y después hubiera sido el mismo caso que este Clefable. Así que, pues, no. Creo que no. Lamentablemente, creo que no. Y pues, tengo una duda.
Sí, sí es normal. Una variante full velocidad de Dragonite, porque la verdad no tengo ni idea de cómo se lleva. O sea, en teoría el Dragonite. No, es que no era defensivo. Ya, o sea, por ejemplo, digamos, hipotéticamente, era esta variante, o parecida, yo qué sé, de Danza Dragón y tal, era 100% full velocidad. Y no lo speedeo, ¿sabes? O sea, no sé. No, no me quedo tan feliz con este. Con este Dragapult, porque literal. Literal, literal, literal. Era. No poder hacer absolutamente nada, ¿saben? O sea. No era más rápido que ese, entonces. Pues nada. Piposat. Bueno, espero que les haya gustado el video. Va a ser un poquito corto porque, pues la verdad, ya es un poquito tarde y ya tengo algo de sueño. Entonces. Ya no creo. Poder jugar más por hoy, al menos. Pero me quedo bastante feliz con Mew, ¿saben? Con Mew me siento bastante cómodo con lo que pasó. No pude sweepear al final del día, pero estaba bastante close de poder sweepear con Mew. Pues bueno, espero que les haya gustado, que puedan apoyarlos si quieren, si no, pues no. Las Heavy Duty Boots, fuera broma, son una locura. Locura de objeto, una locura de objeto. Pues adiós, amiguitos. Chao, chao.